Y estamos de regreso con más informaciones para contarles que la mesa del sector público inició un paro por 48 horas en demanda de un incremento a la oferta del reajuste fiscal que de momento por parte del gobierno se mantiene en un 3% y lejos del 7% que exigen los funcionarios públicos. Otro de los temas que se ve afectado por esta movilización es el proceso eleccionario del domingo, ya que son los municipios y funcionarios quienes deben disponer e implementar los locales de votación para el acto del 23 de octubre. Como insensible calificaron al gobierno los trabajadores del sector público tras no generarse las instancias de acuerdo para alcanzar un reajuste razonable para los funcionarios que este jueves dieron inicio a un paro nacional de actividades que se prolongará hasta este viernes. Así lo precisó el dirigente de los funcionarios municipales, Rodolfo Calderón, quien advirtió que de no llegarse a concretar las aspiraciones del sector, el siguiente paso será radicalizar el movimiento. Creemos que una vez más el Estado, el gobierno ha sido insensible a las peticiones de los funcionarios, que todos los años nos vemos en las mismas condiciones. ¿Continúan las conversaciones? Continúan las conversaciones. Después de este paro, posiblemente los dirigentes mañana o en su eventualidad el día lunes conversen sobre este tema. De lo contrario, se llamaría un paro indefinido. Funcionarios de diversos estamentos públicos llegaron hasta el corazón cívico de la ciudad de San Antonio para expresar su molestia y respaldar a sus dirigentes nacionales. Una de las salidas para lograr un acuerdo es que el Ejecutivo proponga un incremento cercano al 5%, 2 puntos menos que su actual demanda que alcanza al 7% de reajuste. Uno cuando está negociando tiene parámetros, el guarismo debería bajar, pero deberíamos acercarnos porque con el 3% no nos estamos ni acercando al IPC real que se va a acumular de aquí noviembre y diciembre, por lo tanto habría un desmejoramiento en nuestra renta. Lo otro, la negociación pasada fue tan mala que se negoció un 0,4%, no alcanzó ni a un punto porcentual. También se perdieron los beneficios en bonos. Por lo tanto, creemos que no existe otra forma de negociar y cumplir nuestro objetivo que movilizándonos. Si bien desde la dirigencia nacional no se reconoce, es evidente que la programación de este movimiento tiene directa relación con los efectos que el paro, especialmente de funcionarios municipales, pudiera generar en el normal desarrollo del proceso electoral de este domingo. Algo similar opinó el dirigente de los trabajadores de la Municipalidad de San Antonio, quien precisó que se respetará el proceso eleccionario, no descartando la posibilidad de que los encargados de poner a punto los locales de votación se sumen al paro, situación que se resolverá en las primeras horas de este viernes. Hay un proceso eleccionario que se tiene que respetar. Sin embargo, se tendrían que enviar un comunicado a los dirigentes nacionales para ver qué pasa el día de mañana. Por el momento nuestra posición es de que cuando se llama paro, un paro que tiene que hacerse efectivo, independientemente de las actividades que estén realizando el municipio. Respecto de esto último, fue consultado el jefe de gobierno interior de la provincia, Manuel Villatoro, que manifestó su confianza en que las elecciones municipales de este domingo no se verán alteradas ni sufrirán retrasos, producto del paro de la mesa del sector público y la CUT. De ninguna manera, nosotros tuvimos la posibilidad de juntarnos ayer con la mesa del sector público, allí nos dieron a conocer esta situación de la movilización que tiene que ver con una negociación que lleva adelante el sector público con el gobierno en relación al reajuste que están ellos solicitando a fines de este año. No vemos inconveniente en esta paralización desde el punto de vista de que mientras no se altere el orden público no hay mayor complicación y tampoco debiera afectar el proceso electoral que hoy día está a cargo del CERVEL y que además en el caso de la provincia de San Antonio se hace cargo de la seguridad pública el jefe de la fuerza, el coronel Pablo López Palma, director de la Escuela de Ingenieros Militares, que a partir del día de mañana ya se hace cargo todo el procedimiento electoral frente al cuidado principalmente de los establecimientos que van a servir como lugares de votación. Ahora todo queda en manos del Ejecutivo, en donde se continúa negociando con los dirigentes del sector público un acuerdo que permita destrabar el conflicto, instancia que de no fructificar podría causar un nuevo dolor de cabeza al gobierno.